The break. No listen, teacher. Okay, sorry. Thank you for continuing there. I had problems with the internet. It's kicked me off. It's very common in this season because it's about to rain here. I suppose that's the reason. So we're going to continue the class. And solo estábamos resolviendo una pregunta antes de que se me cayera el internet, ¿verdad? Sí. Okay. Ahí estábamos con el broken down. The car was broken down es cuando algo se arruina. Un carro, una computadora, un celular. So you can say, my cell phone is broken down, my computer is broken down, my car is broken down. Yes, sí. Okay, any other? ¿Algo otra que quieran resolver? ¿Dudas, preguntas? No? No questions, teacher. Okay, so we will continue with some verbs collocations. Yesterday we were talking about sports. You remember? We talked about sports and we had to complete. I have this verb collocations and there is a. I think it's this one. It's important to recognize. So when we are talking about the sports, we can use some verbs like, for example, play, go, and do. Okay. Esa era, es una pregunta que le quería hacer. ¿Por qué en unos ponemos play y en otros go? ¿Cuál es la diferencia? Ok, gracias. Me imaginé. Ok, ahí vamos con, por ejemplo, aquí. Este es más que para que vean el cuándo usar play. Como ustedes saben, es jugar, ¿verdad? Entonces, play lo podemos usar de esta manera. Play football, play golf, play chess. ¿Qué dijimos que era chess? Ajedrez. No, ajedrez, exacto. Chess, play, es así son ya en inglés. Si lo queremos traducir al español, no tiene sentido porque es jugar piano, ¿verdad? Pero así es en inglés porque no podemos decir touch, porque touch es tocar, like touch, touch. No podemos decir así. Entonces, cuando son instrumentos, decimos play. Play the piano, play the violin, play the drums. Okay. Play tennis, play cards, and play rugby, some sport. El verbo go se refiere a ir con actividades que quieran, que requieran cierto desplazarse, ir. Entonces, por eso usamos go, porque estas actividades hay que desplazarse, hay que ir, por ejemplo, nadar. Es, hay que ir a nadar, ajá, go swimming, ir de pesca, go fishing, ir de compras, go shopping, go cycling, ir a andar en bicicleta. So, windsurfing es un surf, es un, como surfear. Pero la tabla tiene como un velerito, como que fuera un barco, y lo guían con el viento. Windsurfing. Go skiing, ir a esquiar. Go canoeing. Canoeing es el canoe. Canoeing es ese que hacen como en un kayak. Go running, es ir a correr. Ahora, los que van con do. Estos son los más comunes, do aerobics, que es hacer, ¿verdad? Do judo. Crosswords, do you know what are crosswords? Crosswords son crucigramas. Mm-hmm. Y con eso estamos... ¿Sí?
I have a question. I don't know if you are sharing us the presentation. How do you say the presentation? Because I see is like a document. When the computer show us every document that you have. Aquí la tenemos. Eso no es necesario que lo copien, se los puedo mandar. Es una presentación. So, we have, como les estaba diciendo, play. Con el play vamos algunos deportes como fútbol, play golf, play chess, play the piano, que es un instrumento. Con cualquier instrumento se usa play. Play piano, play tennis, cards, play rugby. Ahora, con go, los que les decía, go swimming, go fishing, go shopping, go cycling, go windsurfing, go skiing, go canoeing, and go running. Con el do, ese es verbo, si lo traducimos es hacer. Normalmente, lo más comunes son hacer aerobics, por ejemplo, do aerobics, do judo, and do crosswords. Esto es crucigramas, crosswords. So, es do crossword, do karate, hacer karate. Entonces, no podemos decir go karate o play karate. No, con ese es do. Do athletics, do gymnastics, do yoga, and do photography. Mm-hmm. Esos son más, las más comunes verb collocation. So, básicamente con play, casi que todos los deportes y con instrumentos, go, los que requieran cierto desplazamiento, más o menos así se entiende. Y tú, pues con do, que es hacer, estos son los más comunes. Uh-huh. Teacher, ¿y cuál es la diferencia de fútbol y soccer? It's football. Está fútbol y soccer, más bien American soccer. American soccer es el que usan una pelotita así como ovalada. That's American soccer. Okay. Any other question? Y aquí hay unas preguntas. What does Philip do in his free time? Okay, so here we have some. He plays rugby, goes cycling, and does crossword, but he doesn't play chess. And you can in here. What does Katie do in her free time? What does Katie do in her free time? Ay, no parece, porque como que están jugando fútbol. Okay. You can say Dennis. Katie plays tennis. Con eso usamos play, remember? Katy plays tennis. ¿Con shopping cuál era? Go. Goes, go. Como está en tercera persona, goes shopping. She doesn't, porque hay una crucita aquí, she doesn't do yoga. Okay, ahora, what does David do? What does David do in his free time? David plays cards. Plays cards. Piano. Aquí está con X, significa que no. ¿Qué sería? Do judo. No, sería do judo. Does judo, because it's in the third person. Third person, does. Go. Are not. Pianos play. Play piano.
David doesn't play piano. Ajá, baby, David doesn't play piano. Ajá, entonces nos quedaría. David plays cards. Doesn't play the piano. Does judo. Ahora con Linda. What does Linda do in her free time? Linda is go swimming. Linda goes swimming. Uh-huh, Linda goes swimming. Does aerobics. Does aerobics, yes. Doesn't play football. Doesn't play the piano. Play piano. Okay. Now, what about Frank? Frank plays computer games. No sé qué drum. Tambores. Play drum. Plays drums, ajá. Does athletics. No, perdón. Do athletics. Estaba bien, does. Does athletics. Y doesn't shopping. Doesn't, y luego del doesn't, ¿cuál era el verbo? Go. Doesn't go. Ahí acuérdense que es como cuando es negativa. No le cambia. No cambiamos el verbo. Entonces sería doesn't go. Go shopping. Shopping. Uh-huh. Doesn't go shopping. ¿Tienen preguntas hasta acá? Questions? Seguimos. Okay, Debbie, what does Debbie do in her free time? Debbie play guitar. Debbie, como es tercera persona, afirmativo, plays. Plays guitar. Okay, Debbie plays guitar. Jogging es como gimnasia, algo así. No. No. Jog, la palabra jog es trotar. Trotar. Ir a trotar. Go jogging. Jogging. Y como es tercera persona singular, oración afirmativa, vamos a decir Debbie goes. Ajá. Debbie goes jogging. Jogging. Ajá. Jogging. Eso es trotar. Debbie goes jogging. Ahora fishing. Negative. Debbie doesn't go fishing. Ajá. Doesn't go fishing. Okay. Y la última. Doesn't play cards. Excellent. Now, Lisa and Bob. Remember, two person is plural. Lisa and Bob. What do Lisa and Bob do on their free time? Lisa and Bob. Play chess. Go doesn't. Private. No. Doesn't play karate. Ahí ya no es doesn't. Son plural. Entonces sería don't. Don't play karate. Sí, don't. Pero con karate no va a play. No, va a do. 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 Ajá. Entonces, they don't do karate. They don't do karate. Ahora, Table tennis, ¿qué es?
Oh, tenis de mesa. Yes, tenis de mesa. Table tennis. Play table tennis. Go canoeing. Go canoeing. Okay, Mr. Ay, se me fue. Okay. Mr. Black, está bien la práctica, pero se me fue la presentación. Coloco esto. Vamos a ver, estábamos en el Mr. Black. Sí. Ok, ¿lo ven ahí? Sí. Ok, Mr. Sí. Black. Mr. Black. Mr. Black plays violin. Plays violin. Excellent. And Google. Plays crossword. Ajá, con crossword, con crucigramas va do, el verbo do. Como es tercera persona, diremos does crossword. Does crossword. Ajá. Doesn't do yoga. Ajá. Doesn't do yoga. Y con ice hockey. Doesn't go ice hockey. Ice hockey es deporte. Play ice hockey. Excellent. What do you do in your free time? What do you do in your free time? My free time? Sports. I play crossword. Con crossword? ¿Cuál va con crossword? Try to remember. Do. Okay, do crosswords. I do exercise and also I take pictures sometimes. Okay, perfect. Another volunteer? Me. Sería my, ¿cómo empezaría, teacher? In my free time, for example, in my free time. Play games. I play video games or I play games. No, I play video games. Oh, you play video games. And play soccer or play football. I don't go swimming. Excellent. I don't go swimming. Okay, estas se las voy a mandar, acuérdense, y traten de practicar, repetirlas. Play football, play golf, play chess. Y luego traten de volver a hacer ejercicio, este ejercicio. Cualquier cosa pueden escribir. Es a veces es más fácil escrito y que estén viendo el material, entonces se los voy a mandar para que les quede en su celular. Ok, otra cosa importante de recordar es con los, cuando estamos haciendo preguntas, acuérdense, pues, oí un poquito de confusión ahí cuando empezábamos a hacer las negativas. ¿Sí? Ay, Dios, se detuvo otra vez. Ok. Aquí en este cuadro tienen... Ay, otra vez, ¿por qué? Dios mío. Ok. ¿Sí ven ahí ese cuadrito? Uy, se volvió a cerrar. No voy a intentar maximizarlo. Así lo miran, ese cuadrito. Sí. Ok.
Acuérdense que son dos cosas. Hemos visto el presente simple con el verbo to be y el presente simple con todos los demás verbos. Aquí está, cuando estamos en verbo to be, am, is, are, no mezclamos el do, ¿ok? Igual cuando estamos hablando o preguntando con el verbo to be, contestamos con el verbo to be. Se fijan acá en esta es una yes no question. Dice, am I tall? ¿Soy yo alta? Am I tall? Yes, I am. O no, I am not. Yes, I am. O no, I am not. Con otros verbos que no son el to be, utilizamos el auxiliar do o does, dependiendo del sujeto. Do or does. Do I jump? Yes, I do. No, I don't. So, acuérdense que cuando va verbo to be, contestamos verbo to be. Si es con otro verbo, entonces no contestamos con to be. Es como si le preguntaran, do you like rock music? No podemos decir, yes, I am. Porque estaría diciendo si yo soy. So, yes, I do. Do you like rock music? Yes, I do. No, I don't, etc. Si la pregunta es con verbo to be, contestamos con verbo to be. Okay. For example, if I ask you, are you busy? ¿Estás ocupada? Are you busy? Yes, I am. O no, I am not. Ok. Y lo mismo con las WH questions, ok. Eso solo como para hacer la diferencia acá y acá. Ahora, lo que habíamos venido diciendo es los frequency adverbs. Eso es parte del tiempo presente, así como el verbo to be y los demás verbos que acabamos de ver. Es parte de eso y es lo que estábamos viendo con los sports. Ok. Podemos hacer esta word to do. Where do you play? Where do you play basketball? Esta es una pregunta de información. Where do you play basketball? In the park. In the park, okay. I play basketball in the park. Ahora, si yo quiero preguntarle por frecuencia, ¿a dónde vas con frecuencia? Where do you? Usually. El adverb lo voy a poner antes del verbo. El verbo es play. Entonces aquí yo tengo que insertar el frequency adverb. En este caso, usually. Where do you usually play basketball? So, cuando quiera preguntar con un adverbio de frecuencia, el adverbio va a ir antes del verbo. Where do you usually play basketball? I usually play in the park. I usually play in my school. Lo normal es que se conteste con el mismo adverbio que se le preguntó. Okay. ¿Hay preguntas hasta acá? Sí, o sea que si le queremos usar los adverbios de frecuencia, que es muy, que sería específico lo que queremos saber, siempre va a ir antes del verbo en pregunta. Sí. Pero depende de qué, acuérdense de la clase de los adverbios, depende también de qué verbo sea. Otra vez volvemos al verbo to be. Si es con el verbo to be, el adverbio va a ir después.
¿Verdad? ¿Cómo? Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a dejar esta pregunta. ¿Están viendo la pantallita de la pizarra? Sí. Yes. Ok, es que me salía un anuncio aquí que se había detenido. Entonces queda algo loco el internet después que se me cae. Ok, aquí tengo esta pregunta. Where do you usually play basketball? Vamos a hacer una con un adverb de frecuencia con el verbo to be. Why? Podría ser esta. Why are you always late? Entonces aquí la estructura sí cambia. Aquí va a ir después del verbo to be y del sujeto. Okay. Why are you always late? Okay. Aquí está el verbo, sujeto y adverbio. Aquí el orden es diferente. Aquí está el sujeto, luego tengo el adverbio y luego el verbo. De eso va a depender si la pregunta va a ir con el verbo to be, o sea, am, is, are, el adverbio va a ir después, en este orden. Primero la WH word, verb to be, subject, frequency, adverb, and the complement. Ahora, si es con cualquier otro verbo que no sea ser o estar, que no sea to be, es este orden. Where es la WH word en este caso, auxiliar do o puede ser does, si es tercera persona singular, el sujeto, el adverbio, el verbo y el complemento. Esos son dos estructuras diferentes. Siempre el presente simple es diferente cuando es con el verbo to be y cuando es con otro verbo que no sea to be. Y eso es así en, incluso en oraciones. Cuando estamos haciendo negativas, acuérdense también es diferente. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo no estoy aburrida, ¿cómo diría yo no estoy aburrida? I'm not boring. Entonces digo not, I am not bored, no estoy aburrida, I am not bored. Pero si yo quiero decir yo no practico deportes, entonces no uso not, sino que uso el do not, I don't practice. I don't practice sport. So siempre hay que ir como teniendo esto en cuenta, ¿verdad? ¿Estoy usando verbo to be o estoy usando cualquier otro verbo que no sea to be? No sé si tienen preguntas hasta acá. Ya casi terminamos la unidad 5. Entonces, mañana vamos a seguir con esto porque ahorita solo les hemos explicado y hemos solventado algunas dudas, hemos practicado poco. Entonces, mañana vamos a practicar más para que ya el tema quede bien afianzado. Y no sé si quieren que repasemos alguna cosa en especial. ¿Algún tema en especial que quieran repasar? Okay. Si mañana de pronto se acuerdan, pueden escribirme mañana para coordinar un repaso para el jueves. Y mañana igual seguimos con esta práctica. Y terminamos con la plataforma, la sección 5. Tenemos el auxiliar can't, que es bastante fácil.
Questions? No question. Okay, solo recordándoles una vez más, mañana es último día para completar papeles. Hay que tener la plataforma completa. La plataforma, bueno, terminamos clases pasado mañana. La plataforma sigue abierta hasta el domingo para que tengan tiempo de hacer todo, imprimir su certificado, finalizar el test. Cualquier duda que tengan, ejercicio que les falte complementar o algún problema técnico, nos pueden escribir para poder ayudarles y que no se vayan a quedar fuera. Okay. I have a question. Antes de los papeles que usted se refiere, sería la hoja que nos mandan y enviar nuestro DUI y NIT. Sí, exacto. Okay. Okay. Thank you. Mañana es último día. Así es que hay que. I already sent it. Okay. Perfect. Any other question? No question. Okay, so thank you for being in class. Tomorrow, remember, we continue in classes and we will continue practicing more. So see you tomorrow. Sleep well and take care. Bye, teacher. Feliz noche. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Good night. Good night.